All right, guys, so today we're out here in Tequila. We finally made it to the centro of Tequila. Everybody's waiting in line to get their picture with the amazing tequila sign. We've been drinking tequila all day long. I'm like 15, 20 shots in. I'm wrecked, but I'm having a good time. We're on a tour with Viator. Shout out to my partner, Viator. If you need to book an amazing video or an amazing tour, log in to Viator.com and I will post my link at the bottom of this video. But yeah, we are out here in Tequila, Mexico. We've been going on a tequila tour today, drinking tequila, eating good food, meeting great people, and the beautiful ladies of Tequila, Mexico. So guys, make sure you like the video, make sure you subscribe, make sure that you enjoy most of all, and follow along with me as we go on our journey to 195 countries. Tequilas diferentes, si no se quieren romper la cabeza, yo les puedo recomendar el tequila 3030, está en blanco y en reposado, la verdad me parece bueno, bonito y barato. Vamos a estar una hora en Los Cantaritos, así que nos vamos a ir a las 3:45. Aquí también hay opción ya de comer, van a llegar a la caja, van a comprar todo lo que deseen. A lot of good of that here. All right, guys, look what we got here. We got the 1 liter Cazuela. Let's go. Ooh, that's good. Oh yeah, that's. Yep. Purpose behind this is the structure was designed and man-made to get the water. There's a point at the very end. There's the original well where they were able to pull out, extract the water to start the distillery. There you go. So all of our tequila comes from is because of this. This is one of the original spots. This area and this town is called the birth of tequila, or the town of the birth. Nice. Tú eres el primero, ven. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis.
Oh. All right, so guys, we're in Tequila right now, and we have tons and tons and tons and tons of tequila. Literally every tequila. Look at this. So he's making me a beautiful drink right here. Alright guys, so I'm here with my new friends from all around the world. We got India, Mexico / Idaho. Mexico, Mexico. Colombia. Are you Colombian? Colombia. You're Colombian. Yeah. You're from Bogota. We gotta talk. Alright guys, we're in Tequila, Mexico, having a great time. Some of us are drunk, most of us are drunk. Tequila! In God we trust. All right, so we're at the next spot. We're gonna try some beer, tequila beer. That's really good, actually. All right, guys, so this is Army Guy Travels coming at you from Tequila, Mexico. Now, they have a tradition. You can either keep the cup or you can break it for good luck. So here's what we're gonna do. We're gonna break this for 1 million subscribers. Ready? Uno, dos, tres. Let's go. Okay, we are starting like in 5-10 minutes. Next by this hall, if you need restroom, it's around the corner for you. If you need something for it, they have burritos or something from the store. Okay. Those in English will be with my partner Ivan, and I will have the Spanish group. So okay. We are starting in 5 minutes. Awesome, thank you. All right, guys, so today we're out here on the tequila tour, and our first stop is gonna be Tres Mujeres Tequila. So we're gonna take you along, show you guys a little bit, and show you how tequila is made. Se traía este antiguo molino que consta de una piedra que se llama Ataona y originalmente pesaba 2 toneladas. Esta iba a ser jalada por un animalito de carga que iba a ir caminando aquí alrededor y la piedra iba a ir rodando por el círculo interior aplastando las piñas y extrayéndole los jugos. Estos jugos iban a ser recabados en otras tinas de piedra y recuerden que antes de que llegaran los españoles no se destilaba el alcohol, únicamente se fermentaba. El problema es que como no contaban con la levadura, realmente estos jugos se fermentaban con las bacterias del animalito que estaba caminando aquí afuera y porque en las tinas receptoras ahí metían a una persona sucia para que su sudor y sus bacterias ayudaran a la fermentación. Esto es historia, chicos, es por eso que dicen que anteriormente el tequila tenía un mejor sabor. Dato curioso, el mezcal se sigue cocinando de la misma manera, únicamente la cocción, y es por eso su característico sabor ahumado. De hecho, las características principales que diferencian al mezcal con el tequila hoy en día es que el mezcal se hace con humo, el tequila con vapor, y con el mezcal podemos utilizar diferentes tipos de agave y con el tequila únicamente un tipo de agave. Ahorita vamos a pasar a la tienda que se llama Bésame Mucho, son dulces típicos mexicanos. Vamos a degustar primero un tipo rompope de tequila, sabor vainilla. Si son alérgicos a productos lácteos, huevos o nueces, no lo consuman porque tiene nuez de macadamia. Si no, pruébenlo, es un postrecito rico de 4% de alcohol. Y en la misma copa les van a dar un licor de café o de almendra. La copita que tienen con el tequila, traten de guardarla para los otros tequilas, solo mezclen con los dulces. Va, adelante. Si alguien quisiera comprar algo aquí, las camionetas están adentro.
El olor también cambia y hasta la textura se empiezan a volver un poco más aceitosos. Si se preguntan por qué un añejo y un extra añejo son tanto más caros que un blanco o un reposado, pues también es bastante sencillo. Número uno, hablamos que la planta crece durante 8 años en el suelo. Y si lo meto durante 6 años en la barrica, son 14 años de la planta a la copa, o sea, es un proceso muy largo. Y número dos, en estos 6 años el tequila se va a evaporar afuera de las barricas. Obviamente, entre menor volumen, mayor precio. O sea, en un extra añejo nosotros estamos pagando el tequila que nos estamos tomando, sino también el tequila que se va. Si se pregunta qué son estos números sobre las barricas, el primer número va a ser el número de la semana del año y la segunda va a ser el año. Entonces, así llevamos el control, cuánto tiempo llevan estos tequilas. ¿Alguna duda del añejamiento? ¿Alguien me estaba explicando qué es un tequila cristalino? ¿Un tequila añejo o un tequila extrañejo que dejemos pasar a través de un filtro de carbón activado? Le vamos a retirar los colores y únicamente le vamos a dejar los sabores. Entonces, a simple vista parece un tequila blanco, ya que pues, el líquido es transparente, pero al degustarlo va a estar suavecito, va a estar dulce y va a estar amaderado. Recuerden que el alcohol se evapora en segundos. Cuando llega a nuestro estómago, este alcohol se va a evaporar, sube los vapores y es por eso que nos abre la garganta. Si nosotros expulsamos dos vapores antes de que lleguen a la garganta, número uno vamos a arder y número dos vamos a tener en la boca el sabor original del tequila. Vamos a decir una oración, repite después de mí y ya después de eso tomamos. Agua de las verdes matas. Agua de las verdes matas. Tú me tumbas, tú me matas. Tú me tumbas, tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Tú me haces andar a gatas. Y después de 5 tequilas. Y después de 5 tequilas. Hacen abrir las patas. Salud. 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 No recuerden, olfateo, pruebo, 1 o 2 segundos, paladeo, trago y exhalo. A quien le hablas porque no me hizo caso. Tequilady, como lo dice el nombre, lo voy a dirigir un poco más hacia las mujeres, ya que todas las botellas van a tener forma de tacones, botas, bolsitas, flores, etc. El dueño de este tequila lo hace en honor a su difunta esposa y el 10% de la ganancia lo dona a lo que es cáncer de mama. La otra marca me parece también muy buena, se llama Chula Parranda. Lo que tiene especial de esta marca que añeja sus tequilas en barrica de whisky sin hacerle el tostado. Entonces, lo que ellos quieren hacer es pasarle el sabor del whisky al tequila. No significa que nos vaya a saber a whisky, sino solo que va a ser más suave el sabor alcohólico, va a ser más dulce y un ligero toque para la marca. Aquí a sus espaldas tienen el tequila más exclusivo de la casa, se llama Santanera y le pertenece a Pablo Lara. Este es un tequila orgánico, recuerden, esto no lleva agua destilada, es 100% destilado de jugo de agave. Se preguntarán cómo se controla el alcohol inyectándole la microoxigenación a los barriles. Con eso pueden medir el alcohol. Como alcanzamos a escuchar, tenemos aquí música clásica 24 horas al día. La razón es porque unos japoneses hace unos años hicieron un experimento de cómo la música tiene influencia sobre el agua a través de las vibraciones. Pablo Lara lo decide replicar con su tequila y es por eso que añeja. No, no.